Ocros es uno de los 15 distritos de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho. Para llegar a este distrito existen dos vías que parten desde Huamanga, una por la salida a Huatatas, Tambillo y Matará, y la otra por la cumbre de Tocto, uniéndose ambas vías en las alturas de Pumajahuanja para ingresar al distrito de Ocros. Cantando regreso. En la ruta se puede apreciar esbeltas vicuñas pastando en la tranquilidad de su hábitat. Asimismo se puede ver aves altoandinas como las guayatas posando en medio de la puna. La historia de Ocros data desde la época preinca, con la importante presencia de la cultura huari, luego de la etnia chanca y posteriormente los incas. Los antiguos pobladores de Ocros fueron los mitimaes llamados acos, orejones aliados de la nobleza inca que provenían de la región Cusco. Precisamente la toponimia acos habría originado el nombre de Ocros. Sin embargo, existe otra hipótesis respecto al origen de su nombre, y es atribuida a la palabra quechua uku, que significa adentro, porque inicialmente la población de Ocros estaba asentado en la parte baja del valle, donde actualmente se encuentra la comunidad Yahuejmarca o Yaquimarca. Cuenta la historia que en este valle se habría producido una fuerte peste que generó dolor y muerte, que les obligó a los pobladores a retirarse a la actual ubicación. En la época colonial, Ocros es fundada con el título original de Corona de España y sus tierras fueron otorgadas a la comunidad indígena de Ocros. Posteriormente, la villa de Ocros junto a Chumbes pasa a ser parte de la encomienda de Cangallo. En esta época, las fértiles tierras ocrinas del Valle de Pampas pertenecían al capitán Miguel Tadeo Cáceres, abuelo del Brujo de los Andes. De acuerdo a las referencias históricas que se encuentra en el Archivo Regional de Ayacucho, Tadeo Cáceres habría comprado en remate público las fincas rústicas de Ibias, Ojechipa, Aznaj, Majuelo, Cochas Alta y Baja, Uchuycusi, Yahuejmarca y Zajapa Grande y Chica en el año 1789. Posteriormente, estas tierras fueron heredadas por sus descendientes. Los mismos registros históricos señalan que en el año 1882 las fincas mencionadas pertenecían a la familia Cáceres. La economía de Ocros en esta época estaba íntimamente ligada a las haciendas que existían en el valle, que producía aguardiente de caña y chancaca. Estos productos eran llevados a la ciudad de Ayacucho, Abancay y Cusco para su comercialización. En algún momento de la época republicana, estas tierras pasarían a manos de otros propietarios. Aún no conocemos datos exactos del momento en que los Cáceres vendieron sus tierras a la familia italiana Parodi. Sin embargo, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, en una de sus memorias, hace referencia de la venta de una de las haciendas de su propiedad para financiar la guerra del Perú contra la invasión chilena. En la época republicana, Ocros perteneció al distrito de Vichongo, que a su vez formaba parte de la provincia de Cangallo. El 15 de julio de 1936 es creada como distrito y pertenece a la provincia de Cangallo. 32 años después, en 1968, fue incorporada a la provincia de Huamanga en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y continúa así hasta el momento. Durante la reforma agraria, algunas haciendas del Valle de Ocros fueron expropiadas por el presidente Juan Velasco Alvarado y entregadas a los campesinos.
Sin embargo, las haciendas de Airabamba y Pajonal continuaron operando hasta que, asediados por la violencia política interna de los años 1980, sus dueños, los Parodi, los abandonaron hasta hoy. Actualmente solo se aprecia los restos de lo que fueron las haciendas productoras de aguardiente de caña. En la historia de Ocros también datan los litigios por su territorio. La comunidad campesina San Juan de Ocros afrontó el juicio desde 1940 hasta 1970. Los anexos Moyoj y Rosas Pampa de la zona norte de Ocros estaban en disputa con la vecina comunidad de Pampas del distrito Luis Carranza de la provincia de La Mar. En estos 30 años de juicio, San Juan de Ocros logró ganar el juicio en tres oportunidades, cuya celebración se desarrolla cada 29 de enero en el hoy anexo de Pacaypampa. Actualmente el distrito de Ocros cuenta con 9 comunidades campesinas, 4 centros poblados y en total 53 pueblos que conforman el histórico distrito de Ocros. Hanta chiknilla zunki, oveja su amanta, yukata chiknilla ua, guaua su amanta, chunin su amanta. Chipungi, haranta miruan pinta, yuhasi kuti chipusa, wawanta wiksa yuta, churinta wiksa yuta. Mitat pasi malanita, maitat pas haikananita, umbralya y lima wanampa, umbralya y parla wanampa. Umbralle y mauanampa. Dale duro, negro chayay. Dale duro, samu chayay. Adobe sayay, chaki kiwa, negro chayay. Adobe sayay, chaki kiwa, samu chayay. Niña chatata, saruru, waj, negro chayay. Niña chatata, saruru, waj, sambu chayay. Adobe sayay, chaki, kiwa, negro chayay. Adobe sayay, chaki, kiwa, sambu chayay.